Evangelio y Reflexión Dominical. Primer Domingo de Adviento, Ciclo A, del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 44. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen, pues, y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo, para la Iglesia Católica, con el Adviento, palabra que viene del latín adventus y significa venida, comienza un nuevo año litúrgico y esta vez con el ciclo A. Durante la mayor parte de este ciclo litúrgico, estaremos escuchando en las misas dominicales este Evangelio de San Mateo, con la comparación de los dos hombres y de las dos mujeres trabajando juntos. Significa que el juicio no dividirá a la humanidad entre pueblos buenos y naciones reprobadas, sino que discernirá y se juzgará entre aquellos mismos que viven y que trabajan juntos. Uno irá hacia el Señor, mientras que su compañero o su compañera serán reprobados según su obrar y vivencia de la vida cristiana. El segundo párrafo de este texto nos da los dos temas principales de este primer domingo de Adviento. Estos son la constante vigilancia y el estar preparado en cada momento. Para esto, la Iglesia, con su gran sabiduría, ya que es madre y maestra, nos deja los instrumentos necesarios: la recepción frecuente de los sacramentos, en especial la Eucaristía y la reconciliación, son enfatizados de especial manera en este tiempo de Adviento. Estos hay que entrelazarlos o entretejerlos con la oración. De hecho, el Adviento de por sí tiene una triple finalidad. Primero, nos invita a recordar el pasado. Para esto, celebramos y contemplamos el nacimiento de Jesús en Belén. El Señor ya vino y nació en Belén. Esta fue su venida en la carne, lleno de humanidad y pobreza. Vino como cada uno de nosotros, hombre entre los hombres. Esta fue su primera venida. Segundo, el Adviento nos exhorta y motiva a vivir el presente. Aquí se trata de vivir el presente de nuestra vida diaria en la presencia de Jesucristo, en nosotros y por nosotros y en medio de este mundo. Vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor en la justicia, en el amor, por medio de la caridad fraterna. Por último, el Adviento nos quiere prepararnos para el futuro. Se trata de prepararnos
para la parusía o la segunda venida de Jesucristo, cuando venga en la majestad de su gloria. Entonces, Cristo Jesús vendrá como Señor y Juez de todas las naciones y premiará con el cielo a los que han creído en Él y vivido como hijos fieles del Padre y hermanos caritativos, compasivos y misericordiosos de los demás. Esperamos en fe su venida gloriosa, que nos traerá la salvación y la vida eterna sin sufrimientos. De esto último es que nos habla y nos invita el Evangelio que acabamos de proclamar. Oremos con la Iglesia y pidamos a María Santísima, Nuestra Señora del Adviento, que interceda por cada uno de nosotros ante su Hijo muy amado Jesucristo. Esta fue una producción del Ministerio Católico Ana Win. Esperamos que este Evangelio y Reflexión Dominical hayan sido de su agrado. Te pedimos que difundas y pases este video a todos en tu medio ambiente. Si te gustó el mismo, te pedimos también que le des me gusta o like. Invítanos a tu comunidad eclesial para seguir llevando el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es misión de todo bautizado. Gracias por escucharnos y que Dios los bendiga a todos, hoy, mañana y siempre. Y no conocía que sabía que su dueño siempre era fiel y por eso esperaba.